están todos chéveres. No creo que sea la misma función que con palabras rodantes, que vea, vea. No sé. Entonces, Evan, no, pues no sé, ellos nos dirán a ver qué tal. Y antes que nada, muy buenas tardes y bendiciones para todos. Quiero agradecer de antemano a Doranel por invitarnos, por esa oportunidad de estar en Santa Rosa. Y también quiero agradecer a la poeta Jennifer García, aquí presente, que ha hecho todo el enlace. Yo, como el haitiano, desde luego es un placer de estar aquí en Colombia, una tierra que estoy descubriendo, una tierra donde hay muchas similitudes con mi país, Haití. Sin embargo, la discriminación nos caracteriza. Entonces, eso es parte de mi trabajo como embajador cultural. Entonces, esa misión de diplomacia pública, donde estoy dando a conocer donde estoy dando a conocer mi país y también abrirme a otras culturas. Así que muchas gracias, Colombia. Estoy muy agradecido de estar aquí. Y hablando del libro Agar, entonces, como introdujo Alejandro, Agar es una historia bíblica que encontramos en el libro de Génesis. No sé si ustedes, alguien aquí, conoce esa historia. Donde Dios prometió a Abraham que iba a tener sus descendencias más numerosas que la arena del mar y las estrellas del cielo. Sin embargo, la esposa de Abraham, Agar, pero Sara, es estéril. Entonces, ¿cómo Dios puede prometer que la descendencia de Abraham sea tan numerosa y su esposa estéril? Así que estamos hablando de Abraham en ese espacio. Sara tiene más de 90 años y por desesperación pidió a su marido Abraham de concebir un hijo para asegurar su descendencia. Y ese hijo, Abraham lo tuvo con su sierva, una sierva egipcia, que es Agar. Y de aquí surgió muchos conflictos que hoy día podemos reconocer en las familias. Cuestión de herencias, conflictos casa grande, casa chica, hasta que por fin Sara pidió a su marido de echar a Agar de su casa. Sin embargo, este libro no es un libro religioso. Lo que estoy compartiendo en este libro Agar es esa similitud, ¿ok?, entre esta historia y nuestra historia de cada uno el día de hoy. Es lo que explica Agar, y por el momento, para profundizar más, dejo espacio a las preguntas de Doranel y de ustedes para continuar. Sí, ahorita entonces, cuando él nos comparta su opinión sobre el libro, si ustedes tienen alguna cuestión que le quieran hacer, tienen alguna inquietud sobre él, sobre el trabajo, pueden ir pensando en la pregunta y se la formulan entonces ahorita en unos minutos, si les parece bien. Primero, Evans, ¿cómo llega Evans a ser escritor, periodista, cantante? ¿Qué diría yo? Todo surge, ¿no?
Entonces, como les dije, yo nací en Haití. Entonces, como todos niños, como todo ser humano, entonces tenemos sueños, pero muy aparte de los sueños, tenemos cada uno, un propósito en la vida. Entonces, buscamos siempre cómo podemos manifestar, ¿no?, la divinidad que está en nosotros, en esa experiencia de vida humana. Así que todos tenemos algo que aportar. Creo que el alma de cada quien lleva una verdad que tiene que compartir aquí con el resto de los seres. Y mi manera de hacer eso yo es a partir del arte, a partir de la música, a partir de la escritura. Pero, sin embargo, para mí todo eso no representa solamente arte. Es una manera para mí de crecer, de manifestar mis dones o propósito en la vida. Mi mamá desde chiquito siempre me decía, tú vas a ser escritor, porque me gustaba escribir. Y en Haití, por ejemplo, cuando yo era un joven de 12, 14 años, había un juego, porque en aquel tiempo no había internet, no había Facebook, no había WhatsApp. Parezco joven, pero tal vez no lo soy tanto. Así que nos comunicábamos a través de las cartas. Cuando un niño estaba enamorado de una niña, entonces le escribía una carta, le escribía poesía. Y yo pasaba mi tiempo escribiendo. Así, mi mamá me decía, tú vas a ser escritor. Y yo más tarde estudié periodismo, estudié arte plástica. Y es eso, esa búsqueda, ¿no?, continua de expresarme, de sacar dentro de mí ese mensaje que llevo. Y la música o los libros son nada más un canal para hacerlo. Es casualidad, es una casualidad que estés aquí hoy con nosotros. No creo para nada en las casualidades. No. No, la vida es un plan divino. Las casualidades no existen. Hay miles de leyes espirituales y materiales que rigen cada circunstancia. Entonces, el día de hoy para mí ha sido preparado desde antes. Así que no es una casualidad, al contrario, es la manifestación. Para entrelazarnos entonces hoy Colombia y Haití, ¿crees entonces que esto ya estuvo premeditado? Estamos entrando en una nueva era, o estamos entrando en una nueva forma de vida, donde estamos dejando atrás la separación para encontrarnos. La separación inicialmente del humano con Dios, la separación inicialmente que surgió a partir de la esclavitud, a partir del orden mundial, del sistema de las cosas, que nos hacía dividirnos, que nos hacía vernos diferente uno del otro. Pero hoy en día sabemos que somos todos uno. Entonces, el hecho de estar aquí, me estoy buscando y a la vez me estoy encontrando a través de ustedes. Y a través de esta novela nos podría servir como una manera de orientarnos, una forma de guía hacia hermanarnos más. ¿O sería esa pues como la esencia del libro? ¿Cuál sería la esencia del libro? El mensaje de la GAR primero nos dice que nadie está solo, nadie está abandonado. Agar también nos invita a entender que todos los conflictos, todos los problemas humanos se deben de resolver desde el ser.
Entonces, para referirme a esa historia bíblica, ¿qué pasó? Cuando Abraham echó a Agar de su casa, de su morada, Agar empezó a vagar con el niño en sus manos en el desierto de Beersheba. Según Génesis, surgió un momento donde el niño estaba llorando. Y Agar, como madre, entonces, porque Agar salió de la casa de Abraham solo con una vasija de agua, según la Biblia. Y nada, vamos a ver que había más cosas. Pero según la Biblia, Agar salió con nada más una vasija de agua. Y cuando esa agua terminó, el niño empezó a llorar. Agar, como madre, dejó al niño abajo de un arbusto, se aleja, se sentó y empezó a llorar también porque no quería ver al niño llorar. Fue cuando un ángel de Dios le apareció desde el cielo para decirle, Agar, Dios ha escuchado desde donde está los llantos del niño. Levántate, agarra el muchacho y sigue tu camino, porque Dios va a hacer la descendencia de ese niño una gran nación. Y es cuando también Dios abrió los ojos de Agar y Agar encontró un fuente de agua. Entonces pudo dar agua al niño, según Génesis. Pero ¿qué podemos entender nosotros? ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros hoy en día? Todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, basada en la separación, basada en la violencia, basada en una búsqueda inalcanzable para todos. Y donde surge la pregunta, muchas veces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Hoy en día, puesto frente a esta pandemia, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Quiero cambiar mi situación de vida. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Entonces,